El grupo C, entre México y Uruguay, parecerían tener casi asegurada la clasificación. Venezuela y Jamaica. Jamaica también son países que juegan bien, pero que me parece que lo veo más factible y más posible de que pasen las eliminatorias. Sí, son países. México es un país que ya no le alcanza el protagonismo. Hay una sensación en su pueblo y una necesidad de estar al menos en una semifinal de un campeonato del mundo o en una final, que ya la tuvo, ¿no?, en la Copa América con Argentina, pero está urgido México porque realmente juegan bien, porque han presentado selecciones altamente competitivas y no han encontrado por ahí el pedacito de suerte que hay que tener a veces, ¿no? Sí, yo creo que lo van a jugar con muchas ganas. Yo creo que más o menos ahí tienen con qué suplirlo, ¿no? No está tan solo. Por supuesto que sería mucho mejor si lo tenés para elegir, pero no creo que... Primero creo que es muy probable que juegue. A lo mejor no juega los primeros partidos. Pero tienen a Cavani, tienen futbolistas como para pelear y defender su prestigio, seguramente. Uruguay es un equipo que hace, no sé, no quiero decir, pero hace 10 años que tiene el mismo entrenador. Y con el mismo entrenador que también vive en Uruguay, conoce los jugadores de su nacimiento, ha tenido muchísimas competencias al mando de la selección y ha hecho una carrera terriblemente respetable, por ahí sin títulos, pero me parece que es destacable, ¿no?